Saboreando la Mañana. Cari, usted misma y su persona, invite a la gente a ver este reto. Claro que sí, como les habíamos dicho, obviamente quien perdía el reto tenía que cumplir con la penitencia. Perdí el reto y ahí estuve cumpliendo con la penitencia. El señor Martín Quintana me acompañó en este reto, pero ustedes van a ver todo lo que vivimos. Póngale play. Buenos días, amigos televidentes. Como recordarán, días atrás, Karina Sarmiento perdió el concurso de karaoke junto a Bella Querevalú. Bella no pudo venir a cumplir su promesa, pero Martín, como es solidario y más que solidario colado, está aquí para acompañar a Cari en el vuelo del Halcón. Prueba extrema en Saboreando la Mañana. Veamos si cumplen. Ahora es el momento de Martín Jerónimo, quien está recibiendo todas las medidas de seguridad del caso para lanzarse en la caída del Halcón. Toma por comedido, toma por sinvergüenza, a sufrir se ha dicho. Échese para atrás, probado, échese para atrás. ¡Ah! No, ya. Listo, probado. Vámonos por acá, mi querido Carlitos. Vamos a ponernos en una posición expectante en este momento. Como pueden apreciar, están subiendo ya una, dos, la tres, la canela, 10, 12, 14, 16, 18 gradas. Sube por ahí, eso se tambalea. ¡Patria o muerte! ¡Ay, Dios mío, ya! Ahora sí, le van a soltar a disparar con tiempo. ¡Ah! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Patria muerte! ¡Pero es que es un vacío! ¡Madre! ¡Sí, estuvo medio largo el vacío! En este momento podemos apreciar cómo se cumple este reto. Martín, Cari y Emi, que les acompañó en este reto, están cruzando en este momento. ¡Vean para abajo! ¡Vean para abajo! Están cruzando en este momento el famoso puente tibetano. Abajo, un abismo de cientos de metros. Un abismo realmente complicado. Los compañeros aquí están sufriendo, están nerviosos. Mientras nosotros observamos el puente tibetano. En este momento será cuando nuestro compañero editor acelere la cámara. Llegaron. Ahora el regreso será en la tarabita. ¿Será que lo logran? Sí lo logran, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Llegaron. En instantes, la tarabita. Martín Quintana y Karina Sarmiento en nuestro segmento Pagando para Sufrir. Mire el otro, cómo viene. Tremendo precipicio que hay abajo, por cierto. Ya, detengo esta transmisión. Reto superado. ¿Cómo les fue, compañeros de vuelo? Yo después de esto, yo soy para revuelos nomás al ras del piso. No, a mí me encanta la adrenalina, definitivamente. Perdí una prueba en la que me gusta lo que me tocó hacer en todo caso.
¡Ay, viene el guía! No. ¡Ay, viene el guía! ¿Cuándo se sube, mi querido gordito? Jamás, mi hijo, no pago por sufrir. ¡Reto! ¡Reto! 2 millones. Primero cágase con el billete. Reto cumplido en Saboreando la Mañana. Esperamos escuchar los comentarios en el estudio, porque si no se va a salir muy larga esta nota. ¡Reto cumplido! ¡Prueba! ¡Súper! Menos mal, no era Coluccio Agni. Imagínese, no, ahí sí no me subía. En todo caso, se pasó bonito. Esperamos que Esteban Verde Soto algún día, por lo menos, haga un carrusel en el Parque La Carolina. Lo más extremo que me haré yo será subirme al caballo de la Alameda para tomarme una foto. Esta semana también vamos a cumplir el día viernes un reto. Obviamente vamos a hacer, digo, Negrita, lo que vamos a hacer, monopolio humano. ¿Qué? Tenemos, señoras y señores. Monopolio humano. Polio humano. Chample. Oiga, pero... contra chample. Pero yo una vez en mi vida jugué monopolio y tardé como 3 días en acabar. Qué aburrido, ¿no? Yo por eso odio esos juegos de mesa. De... odio. No, claro, sí son divertidos. ¿Y bueno, cuál es la penitencia? Para saber. A ver, la penitencia todavía es... todavía no sabía, ya vamos a pensar, no aguanto. No, yo vi la penitencia. Sí se puede decir igual, ¿no? Es la casa embrujada, ahí sí no me quiero ir, ahí sí no me quiero meter. Es una casa embrujada que nos comentaron que está, ¿en dónde ubicada, Negrita? Carcelén. En Carcelén, y que es de Anabel. ¡No! Ay, casa embrujada, que... gran. Hay algunas gran. De Anabel. Les propongo algo, si yo pierdo, me acompañan un jueves donde los impis. Me acompañan a llegar a mi casa a las 3 de la mañana y van a ver lo que es una casa embrujada. Ahí está. Que vean cómo me reciben. Ven acá, María Augusta Andrade. Ven acá. Bien. O vamos a la casa de la María Augusta Andrade, donde es la casa de Anabé. Anabé. Ya. Ahí está. Se le va cayendo el delineador, Negrita. Oiga, la bueno, casa. En todo caso, monopolio humano, casa embrujada. Tenemos ahí que sí ganar. Tenemos no, que ganar. No. Ahí sí me Esteban Pérez, o sea, de verdad. No se va a salvar de esta si pierde. Sí, ahora sí ganamos, Quintana, ahora para que sí el gordito ganamos. Sea. En la casa. Si así grité cayéndome yo del precipicio, ¿cómo será cuando salga Anabé? No, pero algo decían que si no viste la película resulta un poco más complicado, porque tienes que ir descifrando como ciertas cosas para seguir pasando. Y si no viste la película, no sabes. Yo soy la más miedosa del mundo. Yo no veo nada de películas de terror, así que avisados yo no sé. Los de la casa del terror, yo soy de esos que me asusto y caigo a puñetes. Ya, ¿qué importa? O sea, cuidado, se me asoman a ver y ¡ping! Pero imagínese las patadas de Esteban Verde Soto de ser así nomás. No, mijo, no tiene idea cuando me asusto. Reparto más piña que futbolista. No, pero tiene que ir un poco controlado, vea, gordito. Ya, es que usted va a perder. Yo aviso. No, ya sé. Ya va a perder. Hay que ganar. ¿Por hay qué que ganar. Voy a perder? Pues? No, yo ahí sí le... Sarita, no sé, si sale dado 3, usted póngale 6 o 7, por es favor, de... para Sarita, ayudar. Sarita, arreglemos. ¿Qué le pasa? Arreglemos, Sarita. Usted le hizo ganar al gordito. Yo sé que usted le hizo ganar al gordito, Sarita. Fue nuestras voces afinadas. Bueno.
preguntaremos al público para que no haya, para que sea un jueves. No, porque eso sí vas avanzando y vas avanzando, ahí sí no hay a dónde. Bueno, bueno, en todo caso, no se lo pierda, penitencia, así pagamos la, con la caída libre, en la caída del cóndor, ¿cómo será en la casa embrujada? ¿Quién perderá? Yo no lo voy a hacer. Ya le iba a responder a mi querida Cari Isaac, me pone la claqueta. No se preocupen porque hoy en Solo Cortes le damos la bienvenida a un gran amigo, Iván Pasos. Por favor, acérquese por acá, mi querido Iván. Acérquese porque hoy vamos a hablar y vamos a conocer acerca de cómo mantener una barba muy bien delineada, muy bien perfilada en los caballeros. Mi querido Iván, bienvenido porque nos acompañan de Cumbaya. A ver, corríjame el nombre bien. Cumbaya Barbershop. Barbershop, bienvenido, querido Iván. Cuéntanos todo el paso a paso que vamos a realizar. Claro que sí, muy buenos días y gracias por la invitación. El día de hoy vamos a realizar un perfilado de barba, todo el protocolo que se requiere para un perfilado perfecto, la experiencia que se vive el día a día en una barbería que fuera de ser solo un corte de cabello, un corte de barba, ahora es una experiencia, un estilo de vida. Perfecto, claro que sí, los caballeros nos gusta cuidarnos un poco más. Vemos acá a nuestro modelo que tiene ya pues un poco la barba crecidita, nos crece de un día para otros. Y Andreina nos va a enseñar. ¿Cuál es el primer paso que está haciendo ahorita Andreina? Cuéntanos, Iván. Claro que sí. Ahorita va a usar dos máquinas, la de perfilado de barba y la de quitar un poco el tamaño de la barba. ¿Sí? El tamaño, eso es importantísimo. ¿Por qué claro necesitamos sí. hacer este procedimiento más o menos? Es el primer paso, ¿sí? Vamos a quitar un poco el exceso de barba, como les decía, el tamaño. Posteriormente aplicaremos una toalla, que la toalla tiene esencia. Aplicaremos el vapor de ozono para permitir que la piel se humecte lo suficiente, ¿sí? Que la piel pueda, después perfilaremos la barba con una navaja y obviamente el perfilado va a ser muy suave y que no te dañe la piel. El cliente pues decide, ¿qué hacemos? Digamos, esto es una barba más o menos como para tenerla pulidita, como la tenemos la mayoría de los caballeros. ¿Pero qué pasa o qué es el tratamiento que tiene que hacer una persona que quiere la barba larga? Claro que sí. Para barba tú tienes muchos productos. Como en cabello tienes tipos de barba que son el vello grueso, el vello es... Exactamente, el vello es un poco ondulado. Y cada cliente es un mundo distinto, ¿no? Pero hay que nosotros en este paso, por ejemplo, se evalúa qué tipo de piel tiene el cliente para saber qué tipo de producto aplicamos, ¿no? Si tiene la piel seca, si tiene la piel muy humectada, si tiene suele haber casos en los que tienes cicatrices o acné en la piel. Y eso obviamente es importante para considerar. Este tema del perfilamiento es muy necesario. Sobre todo los caballeros cometemos muchos errores. Y cuando digo cometemos, me refiero a mí. Cuando me estoy perfilando la parte de acá abajo, hay que hacerlo siempre recto. Yo nunca puedo hacerlo recto y por eso siempre necesito de un profesional, lo que después me queda todo chueco. ¿Cómo se llama este paso? Claro, ahorita está perfilándole bajo la barbilla. Y claro, lo que tú decías requiere un perfilado recto, ¿no? Recto, a mí siempre me queda chueco. Sí, sin embargo, hay que considerar la forma de crecimiento de la barba, ¿no? Porque tú puedes tener hasta la parte muy baja y hay clientes que te piden por comodidad, ¿sabes qué? En esta parte me pica, hazme una... Hacerlo más recto. Exactamente. ¿Y cuál es la altura necesaria? Porque también cometemos el error de levantarle mucho y eso nos quita mentón. Hay personas que lo utilizan muy arriba. ¿Cómo podemos tener un referencial cuando lo hagamos en casa o cuando nosotros pidamos que nos hagan uno? Perdón, me voy a acercar. Esta parte de aquí es la referencial para tomar una línea recta. Sin embargo, depende mucho de el crecimiento de la barba, ¿no? Claro, y a la gente que le crece muy poco, bastante, muy tupido, otros del crecimiento pues que sale como uniforme, otros uniformemente y todo eso, y por eso los manos de los especialistas es necesario. El tema del bigote también hay que perfilarlo porque comienza a salir mucho pelito. Exactamente. Si tú ves este tipo de barba, tienes muchos huequitos, ¿no? Entonces, depende, tú también aquí puedes lanzar un perfilado totalmente recto, ovalado. Hay productos que te ayudan en esto. Por ejemplo, trajimos igual
fibra capilar. Perfecto, sí. Importantísimo. Todas las cosas. ¿Y dónde podemos encontrarlos a ustedes? Pues ya, pues no, me dice que es en Cumbayá, pero seguramente pues la dirección exacta para que los caballeros también estén presentes y puedan arreglarse la barba, imagínate que también el cabello. Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en Cumbayá, en la avenida Interoceánica y avenida 100 Esquina, edificio Halcón, local número 4. Esto es frente al ingreso a la tejedora en Cumbayá. Hay que estar pendientes, no se pierda, en breve ya vamos a ver más con el procedimiento de esta barba que está quedando muy bien delineada, muy bien perfilada, totalmente cuidada, porque los caballeros tenemos que aprender a cuidar de la barba, porque si no se va a ver pues muy sucia, muy fea y todo eso. Mi querido gordito, vamos con más información después de ver más o menos más de lo que está quedando acá. Cuéntanos, Anderina, ¿qué está haciendo acá? Ahí está, continuamos perfilando, claro, después procedemos a hacer el poner la toalla ya. Y el vapor de ozono para continuar con el perfilado ya con navaja. Ya con navaja, porque ahí la piel es mucho más sensible. El tema de los caballeros o los clientes que no tienen mucha barba y quisieran tener barba, ¿qué podrían utilizarlo? Claro, ahora hay productos a base de minoxidil. Yo soy el fiel ejemplo. Si es verdad, no tengo la mega barba, pero no tenía absolutamente nada y ahora... pues gracias al minoxidil, en ciertos porcentajes te coadyuva mucho al crecimiento de la barba y a que no te siga cayendo en ese caso el cabello. Perfecto, en breve vamos a ver ya el resultado final gracias a nuestros amigos de Cumbayá Barber Shop. ¿Cómo cuidar a un niño con COVID en el hogar? Los niños con síntomas leves de COVID-19 pueden permanecer en casa con un cuidador durante su recuperación sin necesidad de ser hospitalizados. Si usted está cuidando de un niño del que se sospecha o es probable que tenga la enfermedad, es importante que siga las indicaciones para protegerse a sí mismo y a las otras personas del hogar. Vigile los síntomas de su hijo. Manténgase atento al empeoramiento de los síntomas. Si su hijo presenta síntomas graves, llame al 911 o al número local de emergencias. Mantenga las manos limpias, lávese las manos y las de su hijo con frecuencia, con agua y jabón durante al menos 20 segundos, sobre todo después de cualquier tipo de contacto con el niño, ejemplo, cambiar un pañal, y después de quitarse los guantes. Utilice un desinfectante a base de alcohol. Evite propagar la infección a otros. Su hijo debe permanecer en casa o en un espacio exterior vigilado. No comparta con el niño artículos personales, ni comida ni bebidas. A menos una vez al día utilice un desinfectante aprobado para superficies. Protéjase. Las personas con más riesgo de sufrir una enfermedad grave por COVID-19 no deben cuidar un niño enfermo con COVID-19. Si necesita estar a menos de 2 metros del niño, use una mascarilla, guantes desechables y un protector ocular. Vigile su salud y esté atento a la aparición de síntomas. Siga los consejos dados por la Autoridad Local de Salud Pública acerca del autoaislamiento. Todos podemos hacer nuestra parte para prevenir la propagación de COVID-19. Y el doctor Dani Guevara, pediatra, nos acompaña el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Saboreando la Mañana. El día de hoy vamos a hablar de este tema que es muy importante. ¿Cómo debemos tratar a nuestros hijos, a un niño en casa cuando está atravesando por COVID-19? ¿Es el mismo proceso que en un adulto o hay alguna diferencia con los niños? Buenos días, muchas gracias. Sí, básicamente es el mismo, ¿no? Tenemos que recordar que una vez que un niño ha sido diagnosticado de COVID o estamos sospechando que tiene COVID o quizás en espera de los resultados, ya tiene que ser aislado. Aislado para evitar el contagio con otras personas. Una vez aislado el niño, pues tenemos que tener ciertas medidas en la casa. Desde luego, si son niños menores de 2 años o que tengan alguna discapacidad, quizás no ponerles mascarilla. Pero todos aquellos que puedan colocarse y manejar bien la mascarilla tienen que hacerlo. De la misma manera, los cuidadores, si están siempre en contacto continuo con el paciente, deberían utilizar la mascarilla de manera continua. De ser posible, pues a los niños se les debería aislar en un cuarto separado y que tenga un baño, para así evitar el contagio con todos los miembros de la familia. Doctor, sí. Perdón, claro. Y es una parte importante también esa conversación con los niños, tratar de que entiendan, porque penosamente se ha dado en muchísimos casos que son niños muy pequeños que han contagiado a adultos, que es lo que se quiere evitar. ¿Cómo se hace esta adaptación, esta aclimatación a lo que sería una cuarentena en una criatura? Sí, en realidad es un poco complicado, ¿no? Pero no imposible. Generalmente los niños nos siguen y son guiados por los padres. Entonces un padre bien orientado, desde luego, va a hacer ciertas actividades y el niño le va a imitar.
Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Es por eso que el adulto bien educado, bien orientado, pues va, se lava las manos, el niño también va a ver que eso es parte de la normalidad. Va y se pone la mascarilla, el niño también va a querer hacerlo. Yo he visto niños bien pequeños, en realidad, que solicitan el alcohol, el gel, que se ponen la mascarilla, es más, no quieren ni sacarse, y lo manejan bastante bien. Entonces, la guía de parte del padre, esa orientación del padre, los niños imitan, son buenos imitadores, y de esa manera podemos ayudar, porque en realidad el niño no comprende mucho, pero sí imita bastante bien. Doctor, ahora, ¿cómo podemos comprobar qué prueba es la adecuada para poder realizar a un niño para saber que está con COVID? Sabemos que la PCR no sería la indicada en estos casos. ¿Qué prueba es la adecuada para un niño? Bueno, la verdad, la PCR-RT es la más adecuada, ¿no? Independientemente de que sea un bebé. El asunto es que... ¿Y se le puede hacer con tranquilidad? Claro, sí se puede hacer. Lo que pasa es que el hisopo cambia de tamaños. Ah, aquí me parece que no tenemos mucho los tamaños de los hisopos, pero yo tengo informado que hay hisopos de diferentes tamaños para las edades. Entonces, impidiendo de esta manera la molestia, porque de que es molestoso, ya sea por vía nasal o vía faringia, siempre es molestoso, pero esa es la mejor. Pero ¿y si aquí no existen los hisopos adecuados, qué prueba es la que se está realizando para saber si... O sea, les hacen, y otras veces les hacen las de anticuerpos, ¿no? O sea, ya más o menos tenemos el contacto epidemiológico. Por ejemplo, el papá o la mamá están enfermos, y desde luego ya por epidemiología sabemos que lo más seguro es que todos los miembros en el hogar van a estar enfermos. Entonces, muchas veces le dicen muy bien, no le haga, pero ya considérele que tiene COVID, y si queremos confirmarle, hacemos una de anticuerpos para ver si en realidad tuvo o no, pero ya prácticamente lo tuvo. ¿Cuál debería ser la alimentación de estos pacientes, doctor, de estos jóvenes pacientes? Ya, es importante, la alimentación es importantísima. Miren, se ve que no solo la alimentación, o sea, base de verduras, vegetales, frutas, una alimentación sana, sino también un descanso reparador y actividad física. No solamente es de ejercicio, porque a veces uno emplea la palabra ejercicio físico y dice, ¿y cómo le hago hacer ejercicio? No, actividad física. O sea, que no se quede acostado. Que no se quede recostado. Otra importante, y que es obvia, y a veces yo tengo un poco de pena porque les decimos, ¿y le está bañando al niño? No, es que como está con COVID no le baña. Tenemos que saber que tiene que ser el baño diario, independientemente de que el niño tenga COVID o no. Incluso hasta cuando tienen neumonía, se les hace bañar. Recuerden que el COVID vive en la piel de 8 a 9 horas. Entonces es recomendable que el niño y las personas que salimos a la calle, pues lleguemos al hogar a bañarnos. Perfecto, doctor. Y en cuestión de tratamiento para los niños, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Al adulto le mandan un tratamiento, obviamente, cuando ya se comprueba. ¿A un niño tienen que enviarle también un tratamiento o simplemente pasa si el niño no tiene ningún problema? Bueno, el tratamiento, no hay un tratamiento específico para el COVID. Simplemente son para tratar o calmar los síntomas, ¿no es cierto? Si tiene fiebre, pues antifebriles. Si tiene congestión nasal, anticongestivos. Y la mayoría de estos cede. Es raro, en realidad, se utiliza algo porque no hay nada. Y desde luego los signos de alarma, ¿no? Si el niño, qué sé yo, suda mucho, se pone pálido, se pone azul, está respirando demasiado rápido, tiene dificultad para respirar, jadeo, a lo mejor aparece en rash, dolor abdominal, que ya nos orienta a lo mejor a una enfermedad multisistémica, pues ya tiene que acudir, salir del aislamiento y acudir al hospital. Doctor Dani Acosta, gracias por su comparecencia, siempre es... muy bueno estar informados de esta situación. Queremos que esta pandemia pase. Está en nuestras manos vacunarse. No se olvide, ¿eh? Es importante vacunarse. Por favor, acuda. Personas 55 años son las que se les espera en los centros de vacunación. La página web del gobierno y del Ministerio de Salud Pública está siempre habilitada. La mejor vacuna es la que nos toque. Recuerden, esta vacuna lo que va a hacer es evitar que los síntomas sean graves, evitar la hospitalización. Eso es importantísimo que usted lo sepa, por favor. Infórmese bien, no crea en los rumores de a veces que vienen a través de redes sociales. Usted necesita vacunarse. Hágalo por usted, hágalo por su familia, hágalo por su comunidad, por el prójimo también. lugarvacunacion.cne.gov.es. Esperamos que reciba su vacuna y que todo salga muy bien. Porque queremos preguntarle a Andreina, ¿cómo va este proceso? Cuéntanos, Andreina, ¿cómo está? Qué relajado también está el caballero, ¿no?
Ah, no tiene micro ahorita. No importa, mi querida Andreina, solo hazme señas. Todo está bien, todo está perfecto. Más adelante nosotros regresamos nuevamente para que ustedes puedan ver el resultado final. A los caballeros también hay que consentirlos y los caballeros también tienen que cuidar su barba. A nosotras nos gusta que se vean muy bien. Más adelante nosotros regresamos, pero ahora es momento de una nota muy, pero muy importante. Vamos a conocer por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué duele el hombrito? Ponga atención. El hombro es una de las articulaciones con más movilidad de todas las existentes en el organismo y por ello la más propensa a presentar problemas. La función más importante del hombro es llevar la mano a la posición en la que ésta debe trabajar. El hombro no está formado por una única articulación, sino por varias, junto con un número importante de músculos y tendones. Todas estas estructuras se pueden lesionar y producir dolor. A pesar de ser una patología muy frecuente, las causas que producen dolor de hombro no son siempre bien conocidas. Dicho dolor puede ser debido a lesiones propias de la articulación, de los músculos o los tendones y los ligamentos que la componen. En ocasiones, lesiones más distantes a la articulación también producen dolor en dicha zona. De las causas intrínsecas de hombro doloroso, el 90% de los casos se debe a problemas localizados alrededor de la articulación, en los ligamentos, los músculos, los tendones o en las bolsas serosas, y solo el 10% el dolor se produce dentro de la articulación. Estamos viendo y conociendo con esa nota introductoria acerca de los dolores de hombro que pueden ser muy molestosos y para eso tenemos a nuestro especialista, el fisioterapeuta Israel Sacasari, para hablar acerca de los dolores que nos pueden ocasionar, ya que el hombro es uno de los lugares más complejos del hombro y las muñecas debido a que tiene rango de movimiento casi ilimitado, podemos moverlo para muchas partes y por eso la rehabilitación de los dolores pueden ser pues muy molestos, ¿no? Porque en muchas posiciones nos puede doler. Israel, bienvenido y cuéntanos un poquito más acerca de los dolores de hombro que podemos sufrir. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenos días con todos. Bueno, pues, como hablábamos, el dolor de hombro es de las patologías más comunes de hoy en día. El 80% de las personas lo están padeciendo. Hoy en día las personas de la tercera edad o personas que han trabajado toda una vida con carga de pesos muy intensos sufren últimamente este problema. Entonces hay que tener mucho en consideración eso y también no dejar aparte a la gente joven que realiza deportes de fin de semana o los deportistas mismos de alto rendimiento en los cuales tienen mucho impacto en su articulación, es de la molestia de hoy en día. Doctor, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para prevenir en un futuro pues lesiones o dolores o el manguito rotador como estábamos hablando? Claro. Todos estos dolores del hombro, ¿qué podemos hacer desde ya? Bueno, desde ya, primero una valoración médica, como siempre, ver qué estructura del hombro se encuentra afectada. En el caso de que se encuentra afectada, normalmente el supraespinoso es un músculo muy... Uy, ese es el que me molesta. Muy intenso, exactamente. Ese es el que más se tensa, se inflama y todo, entonces hay que trabajar ahí. ¿Y esto es debido a qué es inflamación? Perdón, Kero. ¿Debido a qué se puede inflamar? Bueno, a los impactos normalmente hoy en día, a los golpes, a las cargas de peso que uno tiene y a los malos hábitos. Hoy en día hacemos movimientos muy repetitivos con nuestro hombro, levantamos cosas por encima de la cabeza también, entonces esas cosas nos ayudan, que afectan bastante. Y ya que topo el tema del supraespinoso, que es un músculo que va por acá más o menos, que va por acá, que se lesiona, yo me lo lesioné durmiendo y me decían que era por temas de que dormía mucho en una sola posición o tenía ciertas posiciones y le estaba... pasa, ¿no? Ya uno cumple cierta edad, se lesiona durmiendo, como me pasa a mí, y la rehabilitación. ¡Qué tristeza! ¿Cómo tenemos que hacer la rehabilitación? Porque también ocurre que se desactivan ciertos músculos y con la rehabilitación tenemos que volver a reactivarlos, a que siga llegando el impulso y que siga trabajando. Exacto. Entonces, aquí nosotros lo que debemos hacer es determinar las fases de rehabilitación que uno va a hacer. Es una fase inicial, intermedia y final. En la fase inicial, aliviamos dolor. En la fase intermedia, trabajamos ejercicios. Que si deseamos los podemos poner en práctica. Por favor, por favor, enséñenos los ejercicios para mantener y cuidar bien nuestros hombritos. A ver, vaya Quintana. Por favor, Karina Sarmiento, usted no, también tú eres de la dolorido. Yo tengo hombro, pero yo no tengo dolorido. Como bueno, normalmente hacemos trabajo, se puede hacer en pared. Perfecto. Ajá. A ver, supongamos que esta es una pared. Ya, supongamos por acá y yo voy bien. con la acá para que me vean. Ya. Podemos hacer primero con una abducción, que es abriendo el hombro.
Perfecto. Exactamente, ahí. ¿Ah, sí? Exacto, ahí comenzamos a estimular ese supraespinoso que uno tiene. Ahí me duelen las muñecas. Exactamente, entonces ahí, con ayuda de una pelota, hacemos giros rotacionales. Una pelotita acá la colocamos. Muy bien, una rotación hacia la parte anterior. Perfecto. Una rotación hacia la parte posterior, contando así mismo 5 besitas hacia adelante, 5 besitas hacia atrás. Eso es un ejercicio, es una pausa. Para entonces, el tema de todo esto acá. Pero ese podría ser un ejercicio para cualquier dolor de hombro, que tengamos, sí, en el hombro o en alguno en especial. Es en especial para el supraespinoso. Ok. Pero también lo podemos hacer para el para lo demás partes de estructuras del hombro. Perfecto, entonces, continúen con otro ejercicio que es, perdón por dar las espaldas, siga, nos ponemos en la parte mirando hacia la pared. Ajá, exactamente, perfecto. Y subimos, sube el hombro hasta donde alcance la mayor parte de movilidad. ¿Qué distancia tenemos que tener más o menos de más la pared? Más o menos una manito, unos 5 deditos, ajá, ver, exactamente, perfecto, eso, y ese es un movimiento en el cual va a subir y bajar, y ese mismo boost se va haciéndose para atrás. Con la mano siempre, o sea, todo el brazo recto. Siempre el brazo recto y vamos subiendo. Así mismo, hacemos 3 repeticiones y eso es un ciclo. Entonces, perfecto, ese es un ejercicio que eso, también lo podemos hacer. Eso lo hacemos para cuando ya tenemos el dolor y queremos como aliviarlo. Cuando tenemos el dolor, rehabilitarlo. Exactamente, cuando empezamos la parte inicial de la rehabilitación y también para fortalecer. Cuando ya hacemos fortalecimiento, hacemos con carga de peso. ¿Cuántas veces a la semana es aconsejable realizar estos ejercicios, doctor, para ir fortaleciendo y obviamente que vaya claro, bajando este dolor? Normalmente nosotros en la rehabilitación lo hacemos a diario, pero lo recomendable sería 3 veces por semana. 3 veces. Ajá, por semana, eso es lo recomendable, ajá. Estos ejercicios nos van a ayudar mucho a fortalecer, a aliviar dolor y a tener una mejor actividad para el hombro. Y yo les puedo recomendar que si tiene algún dolor no lo deje pasar, porque a veces somos, no, ya se va a ir, ya se va a ir, ya se va a ir, ya se va a ir. No, y es tiempo que estamos perdiendo para poder rehabilitarlo y estar muchísimo mejor. Claro, hay que agradecemos acá a la presencia de nuestro especialista, el fisioterapeuta Israel Zakazari, si lo dije bien, ¿no? Sí, 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 sí. Perfecto, muy bien. Lo dije muy bien. Y anoten los números por si acaso, porque mire, ya tenemos de cabecera, uno tiene que tener un fisioterapeuta. Muchísimas gracias por estar acá. Perfilada de los caballeros, así como nos gusta. Mi querido Iván, cuéntanos qué realizaron acá con nuestro modelo. Claro que sí, después de haber reducido un poco el volumen de la barba, perfilado la barba, habiendo aplicado todos los protocolos, que es toalla, esencias. Venga, por favor, ahí al modelo, mejor veamos al modelo, por claro favor, que sí. El modelo que está cambiando. Ahí, eso, para acá. Eso, ahí. Ustedes pueden ver, la piel no se encuentra para nada irritada. Eso es importante. Exactamente. Si tú aplicas todos los productos, aplicas vapor de ozono, aplicas esencias, aceites, vas a tener un perfilado perfecto y a la vez sin haber dañado nada de la piel. Eso se va a ver muchísimo mejor. Ahí ustedes pueden elegir lo que quiere, pues, el cliente. Si se quiere dejar, digamos, la barba un poco más recta la parte de acá, un candado, un bigote, ustedes lo asesoran en todo ese tema. ¿Cierto? Claro que sí. Estamos nosotros para poderles servir, somos Kumbaya Barber Shop. Gracias por habernos invitado, gracias por haber visto nuestro protocolo que solemos usar a diario. Muchas gracias, Martín. No, encantadísimo, gracias a ustedes por estar acá para mostrarnos todos estos truquitos muy importantes para que una barba del caballero luzca siempre perfecta y los protocolos de bioseguridad que mantienen me parecen también muy interesantes. Así que ya saben, comiencen a seguirnos, hagan las preguntas necesarias y visítenos para que los caballeros tengan eso. Tema de citas, hay que sacar citas con ustedes, me imagino. Claro, ¿cierto? Que sí. Es importante obtener una cita por medio de nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, ¿sí? Para garantizar la atención oportuna. Sin embargo, claro, tenemos algunos barberos que te pueden atender en el momento. En el momento. Así que ya sabe, la mejor forma de mantener una barba es con nuestros amigos de Kumbaya Barbershop. Agradecemos también a nuestro modelo que quedó súper pinta con esa barba.